Hola, mi gente. Sí, ese también. Sí, se ve feo ahí. Hola, mi gente, ¿cómo están? Yo aquí estoy atrás de mi casa tratando de quemar. Vamos a hacer algo aquí. Ya regresé de mi mamá. Voy a quitar el wifi. Ya quité el wifi. Estamos aquí tratando de limpiar. ¡Ay! Voy a poner mi teléfono por acá. Estoy tratando de limpiar. Vamos a poner más arena atrás de la casa. Ve. Estoy quemando las hojas para pues poner aquí bonito. Ya mi esposo está pensando sembrar pasto, no sé, vamos a ver. Pero hay que limpiar todo. Entonces hoy todo voy a andar bien ahumada. Hoy voy a quedar bien ahumada. Aquí hay mucho poison ivy. Hace muchos años a mí me cayó el poison ivy en los brazos y quedé toda marcada, pues. Pero bueno, ya no le tengo miedo al poison ivy. Aquí estoy tratando de limpiar con este rastrillo porque quiero que quede limpio. Ya no me cambié la falda, estoy estrenando falda, mi gente, pero me lo quedé ya, hija. Si entro adentro de la casa me va a dar flojera. Dije, mejor agarro el rastrillo y de una vez le entro a esto. Entonces, aquí ando en la recogedera. Y pues, quería que ustedes me acompañaran allá a la distancia. Y me dicen si hacen lo mismo que en su casa. Cae mucho, muchas hojas, mucho todo. Entonces, hay que limpiar porque si no, llegan las culebras. Si uno no limpia, hay culebras. Ya así todo limpito, no llegan los animales acá. Estoy atrás del tallercito. Acá está el taller y tengo más espacio acá. Entonces ya casi voy levantando la mitad. Voy a tratar de limpiar el otro la mitad. Voy a poner mi teléfono por acá. Ahí está el taller, es el taller. Atrás estoy. Vamos a dejar el teléfono por acá y me acompaña a seguir limpiando. Eso sí que después de esto un buen baño porque voy a quedar sudada y todo. A ver si no me sale una víbora por acá. Qué bonito cantan los pájaros. ¡Ah! ¡Ay, mucho humo! Imagínense, aquí ando y deshaciendo eso que estoy medio enfermita todavía, ni estoy bien sana, pero aquí ando haciendo averías. ¡Ay, Dios mío! Y todavía me falta acá, Falta. Pero pues, tenemos que recoger, mi gente. Se tiene que ver bonito aquí atrás de la casa. Y hoy no hay mucho sol, así que es buen tiempo para hacer esto. Ya no veo. ¿Ya terminaste? Aquí está el taller, mi gente. Estoy detrás del taller. Aquí tenemos todavía tierra atrás. Tenemos terreno acá. Tenemos todavía bastante terreno acá. Pero tenemos que recoger.
Tenemos que dejar todo esto limpio. Bueno, vamos a ver qué más. ¿En qué más me ayudas? Vamos a ver. Ay, sí. Eso es demasiado llamarada, tú. Lo hubieras echado uno por uno. Todo junto. Sí, eso es mucho. No creo que agarres todo. A mí me da miedo. Si no, pues le echamos a... Ábrele la puerta a los pollos, no se me vayan a chichar. Va a ser pollo asado. ¿Desde qué rato se están con...? Ay, ahí estamos quemando más, porque aquí se está poniendo más grava. Enfrente del tallercito. Ajá, entonces, aquí estamos tratando de quemar las cosas. Ya lavaron el autobús. Ya se ve más limpio. Vamos a echar más grava, mi gente. Y bueno, aquí es donde estamos limpiando. Digo que tenemos terreno. Bueno... Tus vecinos van a llamar al bombero, dice. Aquí todos quemamos. Todos quemamos hojas. Es un buen día para quemar porque no hay mucho sol, o sea, como que quiere llover. A nosotros ya nos había venido la ambulancia una vez. Ambulancia, no. Los bomberos. Ya nos dijeron una vez que se puede quemar cuando creemos que va a llover. Y claro que con mi boba, o sea... Trabajando con mi boba. Vean el aire acondicionado del taller. Le metimos un aire acondicionado bien grandote, ustedes. Esto aguanta para una gran casa. Pero se lo pusimos. Mira, el tallercito está largo, ustedes. Está grande, ¿eh? Pero ya no cabemos, ¿eh? Está lleno. Entonces, en mi casa no se puede. Dice, hay lugares donde no se puede. Aquí todos queman. Yo lo que quiero es dejar todo limpio aquí porque, como les digo, si no limpiamos, vienen víboras. Me da miedo ese calor, vos. El fuego, ay Dios, no se va a aventar ese pollo allá. Se va a quemar en asado. Ay, no, 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 asústalos para allá. Échalos para allá. El pollo se quiere acercar al fuego. Así que se vayan para otro lado. Se va para el monte. Se va a aventar al fuego el pollo. No va. Va a ser un pollo asado aquí. Dale, mamita. Ok, ya ahí está. Ven, ayúdame aquí a mover estos también, porfa. Bueno. Les digo, ¿les falta? Falta limpiar aquí. ¿Me ayudas a hacer otro volcán aquí o lo arrastras? Creo que esa manguera ya no sirve. Aviéntalo ahí para que se queme, porfa. Con cuidado, ya no sirve. Con cuidado, no va a haber una víbora por ahí. Porque hay víboras. Pero ya no hay mucha hierba. No, ese no sirve, ya está. No, quémalo ya. Aquí vienen los pollos a buscar lombrices, mi gente. Entonces, arrastra todo eso aquí para que se queme. Ahí está. ¿Cuál? Sí, desde ahí. Aquí pues. Aquí haciendo y deshaciendo, mi gente. Mira, ya está quedando limpio la tierra. Ya. Y quiero quitar estos árboles porque es mucho dinero. Aquí son, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5... Son 5 árboles todavía aquí. Son 5 árboles y si lo quitamos, estamos hablando como unos $5,000, $8,000. Depende quién nos corte el árbol. Entonces, y de eso estamos hablando. De dinero, ajá. En la parte rural se ve lindo. Aquí estamos, vamos a decir que estamos en la ciudad. Porque nosotros tenemos terreno, por eso se ve aquí como que si fuera un... ¿Cómo se llama? Como si fuera fuera del pueblo, pero estamos en el pueblo. El hospital está como a 3 minutos de mi casa. Aquí hay un mall, aquí cerquita, como a 3, 5 minutos también. Tenemos todo aquí cerca, todo cerca. Por eso a veces nosotros decimos, y si nos vamos de aquí, vendemos esta casa. Y digo, ay, estamos bien aquí, a lo mejor después compramos otra casa, pero... Pero aquí me gusta, a mí me gusta porque hay todo, rápido. Entonces vamos a quemar aquí las otras hojas para que
esos árboles son peligrosos, se caen muy fácil. Sí, la verdad, sí, ven, está lleno de poison ivy. Esos, ja. Antes, aquí estaba lleno de poison ivy, lleno. Pero se quitó porque hemos estado limpiando poco a poco. Porque si no, había mucho. ¿Podías limpiar esto también, por favor? Sí, todo esto. No, pero fuego aquí, ¿no? Porque ya aquí están los árboles cerca. Sería allá, arrastrarlo allá. Sí, vean. Vean, mi gente. Vean nada más. Entonces, ahí va nuestro fuego. Ahí va nuestro pequeño fuego. Ya aquí ya se quemó, vean. Aquí es donde todavía falta. Pero allá ya casi, ya solo hay humo. Aquí yo empecé desde hace rato. Ya me queda poquito ahí. De los árboles que cortamos, ahí los dejamos. Porque también, híjole, si mandamos que se quite, es mucho dinero también. Está la casa de mis pollos. Pero ya, también esa casa, voy a comprar uno más grandecita. Para que estén adentro. Y ahí se está quemando las otras cosas. Y ahí andan mis peludos. Ahí andan los pollos. Se iban a aventar al fuego. Ahí andan. Ahí andan. Hay mucho que queremos hacer en esta casa, mi gente, pero ustedes saben, todo lo que uno quiere hacer es billete. Todo es billete, la verdad. Ay, no. Mucho dinero. En cualquier cosita que queramos hacer, puro dinero. Entonces, para que yo quede contenta y a gusto, había que quitar estos árboles que quedan atrás, porque sí, la otra vez que cayó uno aquí, casi cae sobre el taller. Casi cae sobre el taller, ustedes, gracias a Dios. Yo siempre les digo que yo creo que vino un ángel y lo agarró y dijo, aquí, papayito, no, porque este negocio está protegido. Y el árbol, boom, agarró para otro lado. Pero si no, cabal, en medio cae ese árbol. Qué bonito se ve mi bebé desde aquí, ustedes. Ay, ¿qué estoy haciendo? Qué bonito se ve mi bebé parqueado allá. Ay, belleza chula. ¿Ya estuvo? Ok. ¿Podrías pasar un último rastrillo aquí? Pues que aquí no lo pasé, solo limpié aquí. En todo esto para que podamos entrar aquí al rato. Es que quiero meter el bus acá, mi gente. Quiero ponerlo atravesado acá. Y ya, vamos a ver si se va a poder. Hemos hecho muchas cosas en esta casa desde que llegamos. Le hemos cambiado paredes, piso, cortado árboles. Aquí donde está mi troca había un gran árbol, el más grande que había aquí. Y hijo, tiraba demasiado hojas, era muy grande. Y dijimos, lo vamos a quitar. Y lo quitamos, viera qué espacio nos dejó. Allá se pueden meter los carros. Porque aquí no podía entrar nadie antes. Aquí donde estoy no podía ni poner un pie porque estaba lleno de maleza, lleno de cosas. Pero ya ahorita ya está. ¿Qué pasó? Lleno de maleza. Y poco a poco le hemos estado quitando, invirtiendo. De hecho, aquí veo que aquí está la esquina de mis vecinos. Déjenme, les voy a mostrar la esquina de mis vecinos. Aquí mis vecinos tienen, no sé qué tienen allá adentro. Ustedes tienen como 4 motos, no sé. Hay más casas allá atrás, ve. Esto también necesitamos limpiarlo. Necesito recoger todo esto, pero ¡ay, Dios mío! Estamos de veras tiempo. Mucho tiempo para recoger todo. Necesitamos tiempo. Entonces, aquí andamos. Ay, con esta quemadera menos me voy a recuperar. Ay, bien. Ahí estamos bien. Sí, yo creo que es todo, entonces. Pues nada. ¿Ya recogieron todos los bloques de que estaban ahí enfrente? Ah, bueno. Entonces ya. Déjame ese rastrillo aquí por si lo uso. Todavía voy a andar aquí revisando. Ahí te chiflo. Para ver. Entonces, les voy a mostrar del otro ángulo cómo se ve acá.
Ahí está, sí se ve grande, mi gente, se ve grande acá atrás. Imagínense que limpiáramos todo, todo, todo. Y sembramos pasto aquí, va. Que se pondría bien bonito. Se pondría esto, pero de lo más chulo. De lo más hermoso, pero... sería bueno cubrebocas con el polen. ¡Ay, sí, mamita! De veras hoy. Estoy sin mascarilla. Y todavía estoy, me estoy recuperando, pero... está bien que mi cuerpo se va acostumbrando con esa cosa, hombre. Que es que vaya entrando el polen que quiera. Para que mi cuerpo lo empiece a combatir. Con una mascarilla, hermanita. ¡No tengo mascarilla, mija! No tengo, si no yo me lo hubiera puesto. No tengo. Pero está bien, está bien. Me tengo que acostumbrar, mi gente. Es parte de la vida acá en Estados Unidos. Bueno, aquí en Atlanta, pues aquí hay mucho polen. Mucho polen. Imagínense ustedes aquí. Y yo a veces digo, ¿y si ponemos piso? O sea, concreto. Luego hacemos una fiesta aquí. Ay, no, qué bonito sería. Por el concreto. Es mucho dinero. Mucho dinero. Pero tiene terreno para agrandar su casa. Sí, aquí puedo poner fácil unas... una trailer allá, otra acá, otros 3, 4 trailers. Pero no. Ya sí estamos bien. Pero sí creo que voy a comprar otra casita. Otra como el taller, pero atravesado así. Sí, porque ya este taller que tengo ya no me alcanza para mis cosas. Ya no alcanza. Ya estamos bien apretados. Pero lo que Dios dirá, también ahí hay más árboles enfrente, también esos árboles los quiero quitar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 10 árboles más, ¿eh? ¡Ja! 10 más 5, más 5, estamos hablando, sí, como 15 árboles. 15 árboles por 2,000, ¿cuánto es? $30,000. ¡Ja! $30,000, es muchísimo dinero. La verdad que aquí hasta tener árboles no es fácil. Sería bonito poner pasto y todo lindo, dice. Sí, la verdad también me... ah, sí, sí. Mi esposo dijo ahorita que va a tener semilla. Por eso yo me puse a limpiar, porque dijo, a ver si sembramos. Le digo, bueno, está bien, para que se ponga a ver. Ahorita se ve todo pelón y todo así feo. Pero como ya viene el tiempo este bonito, que si se siembra, se pone todo verde y todo. Pero también el pasto, mi gente, requiere cuidado. O sea, no crean que aquí solo es de tener pasto. Si uno tiene un pasto bonito es porque le va a poner vitamina. Le pone cosas para que no crezcan hierbas, sino puro pasto, y hay que ponerle agua. O sea, hay que echarle agua cada, no sé, 2, 3 veces a la semana, pero hay que echarle agua. Por eso los ricos aquí que tienen grandes terrenos, que tienen pasto verde, eso no es gratis. Ellos tienen el sprinkles, creo que le llaman en inglés. Esa cosa que automáticamente tira agua todos los, cada día. Entonces, para que se mantenga bonito, hay que tener el tiempo de estar regándolo. Y yo, la verdad, no tengo tiempo. Ni es mi pasión tampoco estar echando agua al pasto, la verdad. No les voy a mentir, no es mi pasión. Por eso es que me cuesta tener mis florecitas. Tengo mis flores y no me duran, ¿no? Porque las flores necesitan tiempo, necesitan echarle agua, vitamina y todo. Y yo, ay Dios, no te vas a aventar al fuego tú. Ahí anda la gallina usted. Casi, casi se me avienta al fuego allá. Casi hay pollo asado aquí hoy. Ya casi se me avienta al fuego. Ahí anda. Ahí anda. Ay, no, de veras. Ay, no. Busque un machete y córtelo con una motosierra. Mamita, en Estados Unidos no se trata de solo cortar un árbol así con machete. Ja, eso es peligroso también. Hay que saber bajar esos benditos árboles. No se crea que nada. En nuestro país hay uno, cada quien corta su árbol como puede. Aquí no. Imagínense que uno se suba allá y que se cae, que se muere. Ja. Una demanda, ni quiere saber usted. Ni con todo el dinero que pueda ganar toda su vida, no lo logra pagar. Es que aquí en Estados Unidos es bonito, pero aquí todo tiene sus leyes, todo tiene sus que tienes que pedir permiso para esto, sí, para el otro, que para la ciudad. La verdad, aquí es muy difícil muchas cosas. Pero, pues como le venía diciendo a mi esposo hace rato, estamos ahí haciendo unos papeleos de un montón de cosas. Ay, me digo yo, ay, ¿cómo es Estados Unidos? De veras, un montón de cosas. Piden muchas pruebas y cosas así. Le digo, bueno, pues estamos aquí, nos tenemos que adaptar a las leyes de este país. Pues no es lo mismo en nuestro país.
Ahí la verdad uno hace y deshace y verdad, pero aquí no. O sea, para todo se requiere permiso, para todo y para todo se paga. Yo pedí otro bote de basura para el taller, por ejemplo. Te estoy pagando mensual otro bote de basura, otro servicio. No es como, ay, voy a echarle ahí con mi vecina y ahí que se vaya, no. El internet, tengo cada quien paga su internet. Ay, hasta para los carros, ¿cuántos carros tenemos? O sea, todo, tienes que tener aseguranza de cada carro, porque si no tiene aseguranza, luego nos cancelan la placa. O sea, todo tiene que, el gobierno tiene que saber todo. Cuando estábamos haciendo las taxes, apareció un dinero pues en la cuenta de mi esposo. Y que, ¿qué era este dinero? Eran varios miles, ¿verdad? ¿Y qué este dinero? Mi esposo no se acordaba. ¿Y de qué? ¿Por qué me entró este dinero? ¿Por qué salió este dinero? ¿De quién era? ¿De dónde vino? Es que no le podemos decir al IRS como, fue un dinero que me entró, fue un dinero que salió, ¿no? Ellos quieren saber quién te dio esos miles de dólares, a dónde salió, qué pasó con ese dinero. Y nosotros quiebre y quiebre la cabeza. ¿Y qué fue? ¿Y dónde? No nos acordábamos a dónde. Hasta que pues, se puso a investigar. Dice, ah, no, pues fue. Es que mi esposo murió con su hermano el año pasado. Y pues de su cuenta de él entró todo el dinero para poder pagar la funeraria. Era de ahí que era la funeraria. Dijo, ay, era la funeraria, hombre. Pues ya se le puso ahí en los papeles que esos miles de dólares fue a la funeraria. Y yo, ay, no. De veras que hay que darle cuenta a todo al gobierno. No podemos... Yo creo que hay gente que sí miente también, pero no es correcto. Porque si se dan cuenta que uno anda ahí nomás echando cosas, ja, con el IRS no se puede jugar. Aquí no se puede jugar. Entonces, ay no. Por ejemplo, a mí me dijeron, ¿cuántos rollos de tela tienes? ¿Cuánto dinero invertido tienes ahí? ¿Cuántas máquinas tienes? ¿Cuánto costaron cada máquina? No, hombre, ya sé una cuenta, ok. Tanto tengo de tela, tanto tengo de inversión, tanto tengo de esto. Ay, no. Imagínense que vinieran ellos y vinieran a investigar. Y si yo digo, tengo 50 rollos. Y si solo tengo 20 y nomás miento diciendo 50. Vienen y no encuentran 50 rollos. Ay, Dios santo. Dios guarde, con Dios nos libre. Entonces hay que contar los rollos. Decir, bueno, tantos rollos hay, tanto inversión hay. Le digo a mi esposo, creo que por eso hay mucha gente que ay, van a andar lidiando con un montón de cosas, mejor prefieren ser empleados, porque cuando uno es empleado, uno no da cuenta de nada, ya sabes que tu jefe te quita las taxas y ya, tú solo vas al final del año, más bien recibes dinero. Le estaba diciendo al señor que nos hizo las taxas, le digo, antes a mí me gustaba enero, febrero, porque recibía dinero, ahorita ya no me gusta, le digo, porque ahorita me toca pagar. Ahora no me gusta, le digo, ya no me gusta porque me toca pagar. Dice, bueno, está bien, mija, o sea, todo tiene su pro y su contra. Me dice, está bien. Pero le digo yo, cuesta más porque hay que estar de todo. Pero bueno. Hay muchas compañías. Aquí es caro si botan, a ver qué dijo. Si botan un árbol, hay muchas compañías. Sí, todo es caro, mija. Todo es caro. La quiero mucho, dice Leticia Flores. Gracias, querida. Gracias. Y yo no sabía que, por ejemplo, los voltajes en las casas, los voltajes de luz, o sea, tú no puedes solo agregar otro. En cada casa hay cierto voltaje de luz. O sea, no es como en nuestro país, tú agarras una conexión de aquí y agarras otra conexión allá, enchufas uno allá y ya se fue la luz, ¿no? Yo no sabía. Hasta que puse el taller me dijeron, no, es que cada casa tiene cierto voltaje. No puedes poner así nada más. Dije, santo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, no. Un montón de rollo, mi gente. Mucho rollo. Aquí mucho rollo. Mucho rollo. Cuídate, dice. Gracias. Vamos a ver cómo va el fuego. Ya casi va quemando. Ese de allá. Ya mero. Y esos de acá, pues este ya se está apagando. Vea, ya se terminó de quemar. Lo que se tenía que quemar. Aquí falta otro poquito y allá también, ya. Es lo único, allá anda el Sebas. ¡Hola, Sebas! Allá anda el Sebas con su novia. Allá anda, miren, qué bonito. Esto es lo más hermoso. Para mí son mascotas, o sea, son los que adornan bonito esta casa.
Los pollos que andan ahí. ¿Saben una cosa? Estos con los otros no se juntan. Mira, el Sebas, ¿sabes que estoy hablando de él? Se quedó quieto. ¡Sebas! ¡Cucurucú! A ver si canta. ¡Cucurucú! Está poniendo atención. Sabe que no es un gallo de verdad el que está cantando. ¡Canta, pues! ¡Cucurucú! Ay, Dios mío. Esos animalitos son los que adornan mi casa. Como que qué belleza, qué bonita. Bien galán, ay, no, yo me siento como que tengo un zoológico aquí. Dice, alguien está preguntando, ¿allá donde estás es su propiedad? ¿Ya es su propiedad? Sí, mamita, gracias a Dios ya es nuestra propiedad. Por eso andamos haciendo y deshaciendo. Si no fuera nuestra propiedad, no le vamos a invertir dinero, definitivamente. Porque, ¿cómo? No podemos invertir si no es de nosotros. Eso nomás tiraríamos dinero. Sí, sí, mamita, ya es de nosotros, gracias a Dios. Aquí andamos, mire. Si Dios nos permite, algún día agarramos otro. Yo quiero una casa, no una casa más grande, yo quiero terreno, mucho terreno. Para tener pollos, tener un pavo real. Eso es mi mascota que siempre quiero tener, un pavo real. Así un lugar grande, grande, grande. Para sembrar, no sé, vegetales, sembrar frutas. Si Dios nos permite algún día. Pero quiero un terreno que tenga agua, que tenga agua, un nacimiento, un pozo, algo. A ver si se me da. Dice la Biblia que Dios concede la petición de nuestro corazón y siempre quiero algo así. Ojalá que se me dé. Algún día nos veremos allá grabando en vivo de aquí está el terreno, mi gente. Por lo menos tengo la fe. Yo lo creo. Si pasa, gloria a Dios. Si no pasa, no pasa nada. Por lo menos estamos en la calle. Yo te mando dos gallitos. Mija, yo ya no quiero gallos. Yo quiero gallinas. ¿Quién me consigue gallinas por allá? Yo quiero gallinas porque solo tenemos una gallina y solo pone un huevo al día. Entonces tengo 6 gallos. 6 gallos. Y no es justo. No es justo. Yo quiero más gallinas porque quiero que me sigan poniendo huevos. Bueno, mis amadas, las voy a dejar. Voy a seguir aquí quemando las hojas. Nos vemos más tarde, mañana, no sé. Pero nos vemos. Cuídense mucho. Ahorita mi esposo se fue a traer más arena. Vamos a poner más arena acá y a ver si se pone el pasto. No sé si se ponga pasto hoy, pero tal vez mañana, no sé. Pero él va a sembrar semilla, más bien semilla. Ajá. Entonces, bueno, las voy a dejar. Qué bonito pasan los aviones. ¿Escuchan los aviones? Con cuidado. Gracias, mamita. Nos vemos.